¿Qué tal, amigos televidentes de Maxivisión? Hoy nos ubicamos aquí en el Parque Central celebrando lo que es el Festival del Maíz. Por si usted tiene duda de qué trata este evento, bueno, acompáñenos entonces. Por acá nos encontramos con la profesora Irma Consuelo Coronado, organizadora de este evento durante los 24 años. Cuénteme, ¿cómo ha sido su experiencia en esta actividad? Bueno, buenos días. La actividad esta ha sido maravillosa desde el momento en que la iniciamos hace 24 años. Se inició de una forma muy sencilla, tomando en cuenta solo dos secciones, pero poco a poco fue creciendo hasta llegar a esto. Ya no lo hicimos en el Inson porque ya no cabemos con toda la cantidad de alumnado y como usted ve, hay tantos turistas, hay nacionales, hay extranjeros y que a ellos les interesa venir a ver toda esta parte, la cultura de Guatemala, que eso es lo que a nosotros nos interesa, que se conozca nuestra cultura, que se conozcan nuestras tradiciones para que la querramos más y la respetemos. ¿Cómo nace la idea para poder realizar esta actividad? Fíjese que en la clase de Ciencia Social y Formación Ciudadana los contenidos tenían mucha semejanza con el objetivo que nosotros queríamos dar a conocer, que las niñas se interesaran en hacer ellas mismas las investigaciones y las empezaron a hacer por medio de las personas de sus comunidades. Tenemos muchas niñas que son de diferentes comunidades, entonces con las personas adultas ellas empezaron a investigar para dar a conocer cada una de unas tradiciones que muchas veces ya no se conocen. ¿Podemos darle algún mensaje a la juventud, a los padres de familia que nos ven en casa, para que podamos promover este tipo de valores que se encuentran en nuestro hermoso país? Sí, yo creo que es muy importante que tanto los padres de familia como los maestros y las alumnas trabajemos en equipo. Para mí es importantísimo el hecho de que esto se esté divulgando. Y también quiero agradecer a los padres de familia porque sin ellos no se podría hacerse posible esta actividad tan bonita porque ellos participan directamente. Hay mamás que se dedican a hacer los antojitos. Ustedes miran por aquí que están vendiendo, lo hacen las mamás de algunas señoritas y ustedes pueden ir a degustar y van a ver que está muy sabroso. De Maxivisión, aquí me encuentro aquí con las chicas de El Insol. El Inso. Bueno, chicas, ¿qué están preparando para nosotros el día de hoy? Pues nosotros teníamos a la venta enchiladas y tamalitos de elote. Tamalitos de elote, qué rico. Y miren, una pregunta, ¿qué se sienten ahorita el día de hoy de estar celebrando la cultura de aquí? Pues la verdad es muy bonito porque como nosotras es nuestra primera experiencia porque estamos en cuarto, entonces creo que se enriquece mucho más la cultura maya y podemos seguir nuestras tradiciones y así no se pierden. Exacto, y eso es lo bonito de nuestro país, que nosotros sí seguimos nuestras tradiciones y vamos adelante con ello. Y bueno, ¿y qué más me pueden explicar? Bueno, pues como decía mi compañera, es una experiencia inolvidable realmente. Todas nos unimos bastantes para poder realizar las cosas y esperamos que el otro año sea igual y que nos den tanta suerte en las ventas, porque la verdad casi se nos termina todo. Bueno chicos, aquí eso fue todo ahorita por el momento, pero igual, si siguen conmigo ahorita seguiremos con más información y seguiremos hablando al respecto de qué trata el Festival del Maíz, aquí en Maxivisión. Amigos de Maxivisión, estamos acá con la señorita de cuarto magisterio, ¿verdad? ¿Con quién tengo el gusto? Con Alma Alejandra. Alma Alejandra. Heidi Arzú. ¿Y por acá? Astrid López. Ok, ¿qué están preparando por acá? Estamos preparando un elote loco. ¿Qué lleva? Lleva salsa, mayonesa y queso. ¿Un poquito de? Queso. Estamos por acá celebrando el Festival del Maíz con la señorita del Insol. ¿Cómo se sienten ustedes en esta actividad? Pues nos sentimos muy alegres y pues muy orgullosas de que cada año celebramos esta actividad. Un saludo para los televidentes. Que sigan con las tradiciones y todas las cosas que nos regala Guatemala, porque todo es muy lindo en este país de eterna primavera.
Claro que sí, muchísimas gracias. Estamos acá en Maxivisión, lo que quieres ver. Y es así como hemos disfrutado del Festival del Maíz de este año. Y agradeciendo a mi amigo Andrés Pérez, con quien hemos compartido micrófonos en esta entrevista para ustedes. Gracias, Efra. Igual, gracias a televidentes por sintonizarnos aquí en Maxivisión. Y recuerden, Maxivisión, lo que tú quieres ver.